Pues sí, por mi parte también, antes de empezar la cata, que ya sé que estáis todos deseosos de empezar la primera cerveza, pues también por mi parte agradeceros la asistencia y vuestro interés en participar en este evento que llevamos también trabajando mucho tiempo. Para quien no me conozca y que no, como hemos compartido antes en algunos momentos, sí que hemos hablado y María me ha mencionado muchas veces, pero además de ser beer sommelier de cerveza, también soy la persona de las relaciones públicas de San Miguel, en la zona sur, en Andalucía, en Málaga, en Córdoba, en Granada, y al final pues llevo un poco todo esto, todas las relaciones con instituciones, pues con los que intervienen hoy aquí, y además pues en general, ¿no? También pues como no solamente me gusta mi trabajo, también me gusta mucho lo que llevo siempre detrás, la cerveza, pues qué mejor manera de ponerla en valor que aprendiendo sobre el mundo cervecero, los maridajes y sobre todo sobre la expertise de la cata de cerveza. Es importante porque también durante los últimos años se ha experimentado un cambio en el consumidor de cerveza, que es el interesarse por los ingredientes de una cerveza. Sabemos que detrás de la cerveza hay un proceso de elaboración. Ahora sabemos que detrás de la cerveza hay centros de producción y hay fábricas. Hace 10 años yo podía decir que la gente se bebía una cerveza y no sabía que había ingredientes. La tomaba como un refresco. La cultura cervecera es algo que está en tendencia y que es algo que está en auge. Y también ahí hay mucha información, mucha aglomeración de información. La verdad que nosotros hemos crecido, hemos seguido avanzando, hemos ampliado el portfolio de nuestros productos y de los estilos de la cerveza. Pero este mundo, conforme vamos avanzando, van creciendo los estilos. Empezamos con una San Miguel 00, como bien defendéis vosotros desde el Colegio de Médicos y también desde la Asociación de la Prensa, porque el consumo responsable, nosotros también somos impulsores de este tipo de consumo, del consumo responsable. De hecho, trabajamos desde un plan estratégico en este campo, y el eje de la responsabilidad y el consumo para nosotros es prioritario. Por lo tanto, también os acompañamos, pero ojo, también siempre recomendamos que lo que se tome, pues se tome con moderación y dentro de un entorno, y por supuesto que esto tiene alcohol y que después no se puede conducir. Eso siempre lo vamos a recomendar y siempre vamos a ir de la mano. Por ahí no tengamos nunca problemas, porque la verdad estamos muy alineados en ese sentido. Por otro lado, también deciros que nosotros en San Miguel llevamos trabajando en Málaga más de 50 años. Tenemos un centro de producción que es la sede a nivel nacional de San Miguel en España, está en Málaga. Trabajan unas 200 personas de empleados, trabajadores fijos, pero también tenemos otro centro de producción en Lleida y otro centro de producción en Burgos. Por lo tanto, acaparamos todo el territorio nacional y también distribuimos a nivel internacional. Por lo tanto, este evento encaja perfectamente tanto por lo local como lo nacional, como el rol internacional. Todos conocemos a San Miguel, que como se suele decir, donde va, triunfa, ¿no? Pues esto es igual. Llegará a Argentina también y seguirá triunfando. No me enrollo mucho más, que os veo todos la cara de desesperación diciendo: Belén, por favor, empieza la cata que me voy a morir de sed. Así que voy a ir un poco a explicar. En la primera cerveza voy a explicar la técnica de cata. Aquí me voy a entretener un pelín más, pero muy poquito, ¿vale? Porque después la vamos a ir más rodado todo. Simplemente voy a explicar cómo se cata una cerveza y cómo distinguimos matices y sabores e ingredientes dentro de una cerveza, pero de una forma muy superflua para que vosotros, cuando salgáis a la calle, salgáis a los bares, que es tan necesario que salgáis a los bares, siempre con responsabilidad también, pero cuando salgáis a los bares y podamos darle trabajo también a esa parte de nuestra familia, que es la hostelería, pues también podáis decirle a cuando estéis en esa mesa de cañas, esas mesas tan ansiadas, tanta gente de cañas como hacíamos antes, le podéis explicar cómo se cata una cerveza y qué tipo de cerveza va con cada tapa que podáis degustar en cada momento. Pues, primero de nada, abridor al lado, ¿eh? Que esto también me dará la razón los del Colegio de Médicos. Abrir con la boca no es sano, ¿eh? Así que abrimos con el abridor cerquita, que esto es lo que siempre nos falta. Y yo voy a coger mi copa, mi primera copa, porque la primera cerveza que vamos a catar es San Miguel Magna. Magna nació en el 2019, en el mes de abril, y además fue un proyecto de la fábrica de Málaga. Concretamente, el padre de esta criatura pues está en Málaga, es el jefe de calidad de aquí de la fábrica, malagueño, y además entre sus creaciones está San Miguel 00. Por cierto,
La primera cerveza sin alcohol 00 que salió al mercado, la sacó él y salió de la fábrica de Málaga, para que lo sepáis, que todo el mundo no conoce ese dato, pero el mismo que ha hecho cerveza hizo en su día también esa gran cerveza que tanto Paco estaba poniendo en valor, ¿vale? Vamos a servir la cerveza. Yo tengo aquí una copa muy mona, pero normalmente en casa no la tenemos, ¿eh? Pero bueno, si tenéis una copa de cristal, pues una copa y si no un vaso. Lo ideal siempre es una copa, ¿vale? Esto de beber de botella no es lo más óptimo para hacer una cata, sinceramente os lo digo. Pero ojo, que cada uno aquí, por gusto, los colores, cada uno quiere tomarse la cerveza como mejor le resulte. Entonces ponemos la copa, 45 grados, y deslizamos la cerveza poco a poco. Después la ponemos un poco en posición vertical y escanciamos. Fijaros, se ha creado como una crema de cerveza, que esta crema, esto de que nos dicen que cuando vienen los extranjeros a Málaga, cuando venían y seguirán viniendo, esperemos, pues decían, no, no me pongas espuma, que es que me estás quitando cerveza. No, la espuma es buena para la cerveza, porque lo que hace es proteger que el CO2 no se escape. Cuando se está yendo el CO2, se está yendo el aroma, los matices, los sabores de la cerveza. Por eso se queda una cerveza muerta. Cuando tenemos mucho tiempo una cerveza encima de la mesa, que son media hora, que nunca pasa porque no la vemos antes, pero si es media hora y te ves en la cerveza está aguada, es porque realmente el carbónico se ha llevado todos los matices, ¿vale? Pues esto ya lo tenemos servida y ahora vamos a evaluarla, la cerveza, de forma visual. Vamos a verla a simple vista, ¿qué nos dice esta cerveza? Esta cerveza es una cerveza, pues no es un amarillo cálido, ni es un amarillo dorado, estaríamos con un anaranjado, más maltas, más tostadas. Hemos incluido maltas como esta, torrefactas, ¿vale? Esas son maltas que se utilizan para cervezas tipo Munich, pero en poca cantidad, solamente para darle este matiz ámbar. Otra cosa que podemos analizar es la transparencia. O sea, si ponemos el dedo detrás de la copa y vemos el dedo perfectamente, estamos hablando de una fermentación tipo lager, que son cervezas filtradas, transparentes. Y después evaluamos también la consistencia de la crema. Fijaros, esto no es como el vino. En el vino se habla mucho del rosario que deja en la copa y tal. No, si vemos la adherencia de la crema, vemos cómo se va quedando un poco en el cristal y nos dice que tiene una buena compensación de maltas y de lúpulos. Para que no sepas qué es el lúpulo, ese es todo aquí. Estas flores, ¿la veis? Esto es el lúpulo. Esto es lo que le da amargor a la cerveza. Que, por cierto, tiene también pues muchas ventajas. Es antiséptico, es relajante. Se utiliza también pues como medidas relajantes, en infusiones, en comida. Se utiliza también en el mundo de la gastronomía cada vez más. Y la verdad que es una planta muy, muy interesante de evaluar y de estudiar, ¿vale? La siguiente fase que vamos a evaluar es la fase en nariz. Vamos a oler la cerveza. Para oler la cerveza, hacemos una inhalación en parado, olemos un poco, y aquí me diréis, bueno, esto huele a cerveza, Belén, ¿qué va a oler? Esto no huele a otra cosa, huele a cerveza. Pues sí, huele a cerveza, pero también pues hay unos matices que si lo analizáis poco a poco, puede recordar esos matices a pan, a cereal. Pues esto viene también de la malta que hemos incorporado un poco más tostada, a matices a caramelo. Otra parte es, pues tapamos la copa, movemos un poco y olemos otra vez. Y aquí tenemos otro matiz, otro olor, que realmente son los aromas secundarios de la cerveza. Y la tercera parte sería la evaluación en boca. Sabéis, en la punta de la lengua tenemos el sabor dulce, un poquito más hacia atrás tenemos el ácido, no, el salado primero, después el ácido y finalmente cuando entras ya por la garganta, al final del todo estaría el amargo. Entonces, depende de dónde se queda la cerveza adherida, el sabor, podemos hablar de cervezas más dulces, más amargas, más ácidas y dependiendo de cuánto tiempo permanece en boca, pues podemos hablar de cerveza con más cuerpo o menos cuerpo. Esa idea de que la cerveza tiene mucho alcohol, tiene mucho cuerpo. No, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Esos son mitos que también son parte de la infodemia que la gente va transmitiendo por ahí y que al final no son verdad, ¿no? Así que
Pues simplemente ahora vamos a degustarla, vamos a beberla, a ver qué os parece, dónde se queda el sabor adherido. Si analizamos esta cerveza, la parte del cuerpo, lo que comentaba, se queda muy bien adherida a todas las partes de la boca. Es una cerveza muy equilibrada en cuanto a ingredientes de maltas y lúpulos. Es como un punto más dentro del experticio cervecero. Es como, estoy bebiendo cerveza, esto no es un refresco. Aquí utilizamos la palabra cerveza y cultura cervecera, ¿vale? Y además se queda muy bien adherida y tiene un puntito dulce por delante, pero te genera también amargor atrás que viene del lúpulo. En este caso se ha incorporado el lúpulo en tres partes del proceso y se han utilizado lúpulos nacionales y también centroeuropeos dentro de la cerveza. Así que bueno, pues no me enrollo más, os dejo degustando esta magna mientras que disfrutamos de la siguiente ponencia y lo que decida María, que es la coordinadora. Así que, chin, chin. Chin, chin, cheers. Gracias, Venga. Belén. ¿Estás preparada? Sí, aquí estoy, estoy Ya preparadísima. No me he ido todavía, te no. Estoy en mi bar, aquí, en mi bar privado de la ¿Dónde te fábrica. has ido hoy? Que no te he preguntado. Pues mira, me he ido, hoy no me he ido a ningún bar, me he quedado aquí, porque como Eso. están con el tema de los horarios y tal, digo, Ya, mira, me ya. queda aquí en la fábrica tenemos un bar también muy chulo, Muy y chulo. ahora, sí, que ahora es una pena que no podamos hacer nada, pues porque estamos un poco con el tema COVID. Pero que Nunca también se hará. ya se hará, ya se hará. Tenemos aquí nuestra parte, nuestro rollo bar también privado. Así que aquí me he venido tranquilamente, porque me gusta el entorno bar. ¿Qué se te Oye, diga? yo quiero una oficina como la tuya, ¿eh? Muchas veces me llaman, oye, ¿te conectas? Sí, ¿dónde estás? En el bar. Ah, en el bar, como diciendo, te estás escaqueando, pero no, no me estoy escaqueando. Estoy aquí en la fábrica y en mi oficina, que es realmente esta, el bar. Dicen Así por que. aquí, hay palomitas. Bueno, Y hay Belén, palomitas. te cedo la palabra que como es que no, nos hemos juntado un grupo de personas que no hablamos. Perdonad que con No. los tiempos nos estemos yendo un poco, pero yo también intento no hablar y al final, venga, me callo, Belén, todo tuyo. Venga, pues yo voy a ir rapidito, que sé que es mal de tiempo, y así, bueno, también os dejo que disfrutéis de la siguiente cerveza. No sé si os ha quedado corta la primera, si os ha llegado bien con las dos charlas. Te lo digo porque por eso también mandaba dos, por si alguien se extendía un poquito en la charla y quería abrir la otra. Bueno, yo no me enrollo mucho y aquí tenemos nuestra siguiente cerveza, que es una IPL. En vez de una IPA, está tan famosa que ahora está de moda las IPAs. Las IPAs es una India Pale Ale y esto es una IPL, que es una India Pale Lager. Es una cerveza lager, también como su denominación indica. Y está también centrada en el origen de San Miguel, que antes lo comentábamos, en Manila, en Filipinas. He de explicaros que cuando empezamos allí, Filipinas formaba parte de España, ¿vale? La receta original de San Miguel se devolvió a España y en 1956 se pudo hacer otra vez San Miguel en España. Entonces hay dos empresas realmente en el mundo, San Miguel España y San Miguel Corporation, que es la que está en Manila, Filipinas, que no es de la misma familia. San Miguel hoy pertenece a MAU, que es por eso existe MAU San Miguel, es una empresa familiar, 100% capital español, y que hoy día es el líder cervecero a nivel nacional. De hecho, somos la única empresa española que es líder en un país europeo, ¿no? Y eso nos honra y también pues intentamos ponerlo en valor. Bueno, pues servimos nuestra cervecita, no me enrollo más, también he hablado de la compañía porque es importante que gracias a ellos hoy estoy yo y está esta cerveza en vuestra casa para que la podáis degustar. Así que servimos la cerveza también con delicadeza, con mucho cariño. Las cosas con cariño siempre saben mejor. Y después escanciamos un poco para crear esa crema de cerveza. Aquí no, no se ha salido muy bien la crema porque tengo justo la línea del brandeado de la marca de Manila, pero bueno, aquí la tengo. Como veis, si la analizamos visualmente, también es una cerveza oscura. Hemos utilizado también maltas un poco más tostadas, como esta. Tiene una crema consistente, mucho más adherente por la cantidad de lúpulo que hemos utilizado, ¿vale? Las IPAs se caracterizan sobre todo porque tienen
mucha cantidad de lúpulo y además estabilizante. Lúpulos amargos y aromáticos, ¿vale? Entonces, así visualmente vemos maltas tostadas, una fermentación lager y con consistencia en crema. Después la analizamos en nariz. Olemos de forma superflua y después tapamos otra vez y movemos. Y aquí sobre todo destacan los matices afrutados, herbales, florales. Sabemos que tenemos un poco más aromas más divertidos y no tiene nada que ver con la cerveza anterior. El predominio antes era de cereal, de caramelo, algo más tostado, algo más tirando a la panadería que tenemos al lado de casa, y esto sería más tirando al campo que tenemos detrás, porque nos viene ese recuerdo floral, herbar y hay hierba mojada, ¿no? Y después pasamos a la mejor parte, que es la que os gusta a todos, que es la cata, y recordamos un poco la estructura de sabores en la boca. Así que si la probamos. Nada que ver de la anterior cerveza. Tenemos sabores afrutados, ácidos y sobre todo amargos que se quedan atrás, pero no tenemos nada dulce. Esta cerveza la verdad que va muy bien, se marida perfectamente con platos grasos. Antes me decía alguien, oye, ¿el queso no lo traéis? Pues el queso precisamente maridaría perfectamente con esta cerveza. Las palomitas, oye, también, aceptamos barco como animal de compañía, pero realmente el queso, las comidas grasas, lo que realmente el lúpulo y el carbónico de esta cerveza va a hacer que esa grasa que se queda adherida al paladar se limpie y cada sorbo sea un sorbo nuevo y descubra matices nuevos. Eso es lo bueno que tiene la cerveza, que el carbónico limpia el paladar. Así que, bueno, pues doy paso a la siguiente charla y chin chin por esta Manila. Salud. Chin chin, salud. Y bueno, yo cedo la palabra a Belén, que está ya preparadísima desde su maravillosa oficina. Fabiola, tú te has incorporado más tarde, pero no lo sabes, pero nuestra compañera Belén Medina de Cerveza San Miguel está conectada desde su oficina. Ahora te la va a enseñar, cuando quiera. Bueno, pues aquí estoy. Sí, Fabiola, esta es mi oficina. Es un bar, realmente, como nosotros somos parte de la familia de la hostelería y la hostelería es parte de nuestra familia, pues nos integramos perfectamente en su mundo y ellos están integrados en el nuestro. Y para también poner un poco, poner el valor de, y el esfuerzo que están haciendo también la hostelería en esta situación tan sin precedente que estamos atravesando, ¿no? Bueno, yo no me voy a enrollar más porque además creo que Javi había empezado con la primera, que era selecta, pero que ya la tiene otra vez ahí. Ya voy a coger la tercera, Belén, directamente. Ya vamos la tercera, sí. Bueno, pues vamos a catar San Miguel Selecta, que es la última ya de la cata, que es un poco la que se nos sube también en matices, sabores y también en alcohol. Ojo, que no nos escuche lo del colegio de médicos. Nos vamos a preparar para escuchar a COVID Warriors. Estamos escuchando. Oh, nos han pillado, María. Sí. Nada, bueno, broma. Bueno, pues nada, vamos a servir. Vamos a deslizarla poco a poco, igual, con mucho cariño, San Miguel Selecta. Y finalmente, pues, fijaros qué color más bonito tiene esta cerveza. Hemos subido un poco más ya la intensidad del color. Tenemos más malta, hemos subido también la malta. Cuando subimos la malta, hablamos también de alcohol. Aquí estamos con 6,2 grados de alcohol, por eso la tomamos para terminar, para que ahora la podáis degustar tranquilamente en casa, porque esta cerveza es la cerveza de los viernes por la noche, de cuando terminamos la semana ajetreada de trabajo, que ya llega el viernes por la noche y dice descansar. Pues esta es la cerveza de la recompensa, de la semana, ¿no? Y marida perfectamente pues con carnes, con una buena hamburguesa, carne picada, carne pimentada, carne de caza, o sea, va perfectamente. Si la analizamos de forma visual, pues veis que evidentemente el color es más oscuro, la espuma es más consistente, hemos subido tanto la malta como el lúpulo, lo que pasa es que el lúpulo en este caso no es tan aromático como era en San Miguel Manila. La evaluamos después en nariz, olemos la cerveza primero en parada y después
movemos otra vez. Y aquí percibimos aromas más de guarda, ¿no? Te inspira algo más de reserva, algo más de añejo, ¿no? Cuando hemos tenido esta cerveza más tiempo en bodega, hemos tenido más tiempo en una bodega, pero además con unas temperaturas más frías que nos dan también esos matices más añejos y además nos dan esos matices a dátil maduro, a fruta más seca, a pan, pero a pan más tostado. O sea, nos vamos un poco al otro extremo de la anterior cerveza, que era todo mucho más fresco, más floral y más herbal, ¿no? Y la siguiente parte, pues es la parte que nos gusta a todos, que nos encanta, que es la evaluación en boca. Por lo tanto, vamos a pasar a degustar selecta. Y, como podréis comprobar, pues una cerveza que es mucho más dulce, que antes se ha quedado en Manila mucho más atrás, para enfatizar ese amargor, esa acidez, y esta pues se ha quedado un poquito más hacia adelante porque hemos relanzado ese dulzor. Y bueno, es una cerveza que es para gente muy selecta y para momentos también muy selectos, que al final nos dan esos pequeños momentos en la vida que ahora mismo son esenciales, porque esos pequeños detalles antes no lo teníamos en cuenta, pero ahora son pues muy importantes para seguir resistiendo y resilienciando, ¿no? Resiliencia, que es la palabra de moda. Pues esto es para la resiliencia de los viernes por la noche y para poder resistir de nuevo, porque el COVID pasará y nosotros tendremos que seguir y tendremos que seguir reinventándonos. Mientras tanto, elijamos productos de calidad, de gente que realmente aporta valor, y para conseguir esos momentos de calidad que ahora tanto echamos de menos. Así que, chin chin.